Sí, te cagas más solo, exactamente. Un chico me está diciendo que juegue el juego de Outlast. Nah, no voy a jugar esa madre. Que un loco te esté persiguiendo por un manicomio sin luz, no, no, eso no lo jugaría. El único juego que de momento sí me ha dado mucho estrés, voy a llamarlo así, que he jugado en stream y que no terminé nunca, fue el juego de... El primero, hay dos juegos de ese. Hay uno, el segundo se llama Machine for Pigs. Amnesia. Amnesia es el único juego que me ha puesto muy tenso que lo haya jugado en stream. De hecho, ese stream ya no está porque lo borré. Sí, oh, exactamente. Es lo mismo que le dijo al chico. El terror de Outlast no es el terror que me guste. Por eso, ahorita Irashi recomendó, bueno, comentó el juego de Layer of Fear. El terror de Layer of Fear está bien, porque es más como que se trata de meterte a tu cabeza. A diferencia de Outlast, que es, oh, sangre, oh, hay un sujeto que te está persiguiendo con un cuchillo que te quiere cortar el pilín. Ese como que nada, no se me antoja eso. Obviamente el juego es bueno, pero digo, tuvo su segunda parte. Ah, por cierto, ahorita que derrotamos a la niña, ya el cuarto perdió vida. La comida que estaba en la mesa ha desaparecido. Creo que no tengo ítems, a ver. Este aumenta los vitales. Se lo vamos a dar a este güey, se me hace. Sí. Déjame checar rápidamente el estado de los personajes. Quiero ver qué magias son las que ya se están leveleando. Este güey. Ya leveleamos los golpes al máximo. Estamos leveleando las espadas, entonces vamos bien. Este güey ahí la lleva. ¿Qué falta levelearse? Creo que estamos bien. Kudelka es la que me tengo que levelear más. Kudelka. Falta. Ya tenemos. La magia de fuego la tenemos al tope. Voy a levelear ahora la curación. Curación, básicamente. Ok. Ese terror no, ese James me parece un muñeco. ¿Quién este? Muñeco en el sentido de que parece un personaje inanimado o un muñeco de ser atractivo. A la puerta. Mazmorra planta baja. Esta es una zona que no hemos estado. Acá hay un ítem, creo. Chorro de cadáveres. Está cerrada con la llave azul y la utilizamos. Ya no volverás a necesitarla, la tiras. Residencia de Patrick, planta baja. Ok, vamos a grabar aquí. Ah, ya, sí, tiene la mandíbula medio cuadrada, exageradamente. Parece un. La imagen que tiene sí parece como un títere. Está raro. Ah, wey, no, Patrick. Patrick es el cura, creo. A ver. Ya ni me acuerdo cómo se llaman estos güeyes. Estado. Kudelka, Edward. Ese es James. Ese parece un muñeco títere de los.
Ventríloco, por la marca que tiene en su mentón. Ah, ya sé. Por aquí se usaba el disco. Déjame. Has encontrado un gramófono, pero no lo puedes poner en funcionamiento porque no hay ningún disco. ¿Quieres ponerlo? Claro. Un cajón secreto dentro de un libro titulado Notas de investigación. Ojalá no sea muy largo el texto. Ah, me salgo de este cuarto porque esa música me va a volver loco. Este güey sí me conviene derrotarlo. Si tengo suerte me va a dar un arma de... un arma melee. Es el James que digo, no se ve como persona, lo hicieron muy extraño, como tipo Adam Lincoln. Abraham Lincoln, perdón. Sí, sí se parece. Ah, no le hago nada con el con daño de hielo. Vamos a ver si la magia de viento le hace más daño. Yes. Lo que quisiera que me dieras fuera el arma de puño para dársela a este güey. Como unos knuckles. A ver si me da algo. Algo no marcha bien, aquí es otro jefe. Pero antes de ello, a ver qué chingados es esto. Y si sé mucho texto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay, sí, es un chingo. Nada, qué pinche hueva. Lo que voy a hacer es leerla en silencio y si... alguno de los que andan aquí quiere leer la historia. También voy a darles tiempo para que lo lean, porque es un huevo. Estoy regresando. Tal vez voy a leer las primeras páginas, nada más para ver de qué es. Notas de investigación. 10 de septiembre de 1985. Llueve. Con la restauración del monasterio terminada por fin, me he mudado con Ogden y Bess. Y ha sido un largo camino desde que obtuve el informe Emigre. Ah, este es la historia del juego completa. A pesar de toda la literatura de referencia y todas las épocas, la comprensión del texto sigue siendo una tarea difícil. Entonces voy a tener que leerlo. Aunque ya han pasado 4 años desde la primera vez que puse los ojos en él, el enigma no ha abandonado mi mente ni una vez. En él se encuentran incontables descripciones de la fuente de energía que contiene el secreto de la existencia y de la vida. El ritual críptico de los druidas, tomando de los antiguos celtas y registrado por Alejandro Magno cientos de años antes de Cristo. Etiquetada como la empresa prohibida, los cardenales del Vaticano lo mantuvieron oculto en las profundidades de los aposentos del Papa durante mucho tiempo, y ahora lo tengo en mis manos. He llegado a Gales, la tierra a que se refiere el texto. Realizaré la resurrección de mi mujer Elaine en este monasterio construido por San Daniel Scotus.
Por supuesto que soy consciente de que mi acto podría resultar insolente a los ojos del Señor, y por más que la gente me censure, el amor que siento por mi mujer nunca cesará. Te pido, Señor, que me apartes la vista durante unos momentos. 16 de noviembre 85, llueve. Cuando más averiguo de este monasterio, más siniestro me parece. Ogde mencionó que el hospicio estuvo lleno de cadáveres hace algunos siglos, y he notado una sensación de pecado mortal cuando andaba por los pasadizos subterráneos. Puedo sentir que hay espíritus por todas partes. Pero según el informe de Migre, el poder de esos espíritus resentidos es la fuerza motora que hay detrás de los rituales crípticos de resurrección de los druidas. Tengo pensado llenar este lugar con el rencor corrosivo de esos espíritus. A pesar de que puedo arder en el infierno por estos pecados, Elaine puede volver a la vida, por lo que no me arrepentiré. 5 de diciembre. He averiguado que el caldero escondido en el sótano contenía la clave del secreto, aunque el libro la bien colocada puerta secreta nos impidió encontrar su paradero. El caldero parece estar hecho de oro, pero al examinarlo de cerca, la superficie es tan vieja que no se puede determinar su edad. Yo diría que es un objeto prehistórico fabricado hace miles o incluso decenas de miles de años y luego abandonado. Debemos instalar un altar y comenzar rápidamente los preparativos para nuestra ceremonia. 16 de diciembre. He ordenado a Ogden que compre ganado. Se compraron 320 pollos y 43 cerdos a través de un proveedor de la ciudad. Mandé que se transportaran por tierra, pero la niebla no ha ayudado a realizar la tarea. Espero estar ocupado cuando llegue la entrega. Sacrificar los animales es una parte integral del ritual druida. El caldero debe estar lleno de sangre y carne fresca. Todo comienza ahí. 24 de febrero. El tercer ritual, todavía sin respuesta. A pesar de seguir las instrucciones y ofrecer las oraciones adecuadas, no hay señales de que los espíritus ganen fuerza alguna. Debo volver al libro y leer de nuevo algunas partes, ya que no podré seguir si ha habido algún error en la comprensión del texto. ¿Habrá algún problema con la realización del ritual? ¿Serán insuficientes los sacrificios animales? Sea como sea, necesito pensar en ello, aunque puede que llegue a una conclusión terrorífica. Ahora es demasiado tarde para temer nada. He llegado muy lejos para que el miedo me paralice. Estoy seguro de que Ogden lo entenderá. 19 de marzo. Vuelvo de Londres. El carruaje que he encargado especialmente parece funcionar muy bien. He encerrado a tres mujeres en el maletero. Atraje varias prostitutas desde un callejón en la zona este. Haciéndolas oler unos productos químicos, las metí en el carruaje. Pero debido a mi inexperiencia como secuestrador, tardé más tiempo de lo que había planeado. No podría haberlo hecho sin la ayuda de Ogden. Le estoy profundamente agradecido. 25 de marzo. Todavía estoy perdido. No consigo decidirme. Incluso si puedo devolver a Elaine la vida, ¿tienen disculpa mis acciones? Cuando se me presenta este dilema, me he echado atrás. Bessie se ha estado ocupando de las mujeres que han secuestrado. Se estaban congelando en una esquina de Londres. Espero que este pequeño gesto de amabilidad sea considerado como un acto de arrepentimiento. Me pregunto si mi pequeña amabilidad se tendrá en cuenta cuando se compare con el horrendo acto que estoy a punto de cometer. 31 de marzo. Debo decidirme. Debo hacerlo. 3 de abril. Enero, febrero, marzo. Unos días después. Querido señor, sin duda he cometido un crimen que ningún humano debería cometer. He realizado el ritual druida utilizando la carne y la sangre de las prostitutas. He sentido la increíble energía de los espíritus culminar en una sola cuando he echado los restos de las mujeres en el caldero. Como supuse, es necesario hervir carne humana viva en el sacrificio para que surta todo su efecto. Hizo pozole de humano. ¿Qué procedo críptico más horrible es este? No me puedo dejar de oír. El estremecedor sonido de los gritos de la muerte de las mujeres, pero debo continuar, ahora ya no hay vuelta atrás. 12 de abril. Una vez más he realizado el ritual, una vez más consigo cuatro víctimas en Londres. A pesar de que todas son viejas y casi sin nada por lo que vivir, cuando contemplo la necesidad de quitarle la vida, solo me revuelve el estómago. Puedo ser debido a mis dudas que los espíritus no se revelen de una forma tan poderosa como antes. Puede que tenga que sacrificar un cuerpo joven lleno de energía vital. El libro dice que hay que llenar el caldero con la sangre de los espíritus. Me pregunto cuántas víctimas debo entregar al caldero para estar satisfecho. Ojalá ya no falte mucho, ya me duele la garganta. 5 de junio. No tengo suficientes víctimas. La presencia piadosa de San Daniel Scott no nos deja reclamar el poder autoritario.
He concluido que es necesario hervir vivos muchos más seres humanos. Ya he sacrificado a 35 prostitutas en 7 rituales, pero los espíritus no me han respondido con mucha fuerza. Para que realice la resurrección, necesito urgentemente la fuerza culminada de los espíritus. Debo encontrar una forma, debo encontrar la forma más eficaz de conseguir más víctimas. 15 de junio. Por fin he recibido mi primer cargamento de víctimas. Ogden tenía razón cuando sugirió que deberíamos ofrecer el amo de las prostitutas una cantidad considerable de dinero para este asunto. No tiene compasión por la vida humana. Las prostitutas carecen de información y llegan al monasterio soñando solo con el lugar agradable con el que descansar. Ahora no es necesario ir a atrapar presas por la ciudad. Cuando unas cuantas mentiras piadosas, hay muchas mujeres que directamente se suben al carruaje. No hay nadie que se atreva a hablar de lo que les espera. 9 de septiembre. He echado los trozos de los cuerpos de las 5 víctimas más recientes en el caldero. Los niveles de energía en el caldero han aumentado notablemente, lo que me alegra, ya que demuestra que voy por el buen camino. Oh my god. Parece que últimamente realizo una mayor eficacia en las tareas necesarias para el ritual. Sin embargo, Ogden y yo no podemos ser más productivos de lo que ya somos, y no podemos contratar ayuda, ya que debemos mantener este asunto con el más absoluto de los secretos. He decidido encargar una mesa de laboratorio a un fabricante de equipos de Manchester. Tardará unos meses en llegar, pero cuando lo recibamos podemos hacer mucho más sacrificios. 3 de octubre. He descuartizado 3 cuerpos desde esta mañana. Después de comer, hemos hecho reparaciones en la torre del campanario y la iglesia principal. Ya sé. Después de cenar con Bessie y Ogden, he descuartizado. Ya lo hice. Al 3 de octubre, el sujeto ya se volvió muy bueno en lo que hace. Ya lo platica diferente. Dice, he descuartizado 3 cuerpos en la mañana. Después de comer unos hemos hecho reparaciones en la torre del campamento, la iglesia. Después de cenar con Bessie y Ogden, he descuartizado 3 cuerpos más. La mesa del laboratorio está resultando ser muy útil. Los espíritus sin duda han aumentado con fuerza. En este paso puede que termine de preparar la resurrección de Lane antes del Día de Todos los Santos, que es hoy. 14 de octubre, llueve, 6 cuerpos descuartizados por la mañana, 5 por la tarde y 1 después de cenar. Llueve, ¿cómo he estado esperando este día? El día en que realizar la ceremonia de resurrección de Lane, por fin ha llegado. El caldero está lleno hasta el borde con la carne y la sangre de las prostitutas. Este monasterio está ahora consumido por las energías de los espíritus sobrenaturales. Ni siquiera un santo tendría nada que hacer contra la potente energía de estos espíritus embrujados. Saqué el cuerpo de Lane que he estado conservando en productos químicos esperando hasta este día y lo coloqué en el altar. Comencé a recitar el cántico ceremonial. Elaine, estás tan bella como siempre, te quiero mucho. Por favor, perdóname por hacerte volver del mundo de los muertos. Ya vamos a terminar. ¿Qué está pasando? He perdido toda esperanza. Todos mis esfuerzos y sueños solo han sido una ilusión. El árbol de la vida que creció en el cadáver, como si envolviera el cuerpo de Elaine, era sin duda la manifestación de los rituales crípticos duridas que he estado buscando. Si Dios es capaz de crear seres de la nada, entonces esto es un gran ejemplo de su trabajo. Pero para mi horror, la imagen de mi mujer resucitada mostrada en el pétalo de flor tenía el mismo aspecto que antes, pero carecía de alma humana. Sin duda es un monstruo. Dios mío, en este castillo que has elegido para mí, ¿qué he conseguido con los sacrificios de las casi 200 mujeres inocentes? Pues no eran inocentes, pero bueno. Mi única esperanza en la vida era creer que la resurrección era posible y soñar con el día en que mi mujer Elaine se uniera a mí de nuevo en la vida terrenal. Ahora no tengo nada más que un caldero lleno de sangre, espíritus embrujados y un monstruo sin alma. Oh my god. Este es. Ok. Este es el final que me deparaba el destino, señor. ¿Qué no tienes piedad? Solo me queda un camino que tomar. He perdido demasiado. Ni siquiera puedo encontrar las palabras para disculparme con Ogden que me ha prestado esa fuerza durante todo este tiempo. Ahora solo ansío descansar en paz junto a mi mujer. Oh my god, ya terminé de leer todo eso. ¿Por qué lo leí? Porque esa es básicamente la historia de todo el fucking juego. Hizo el virus T, básicamente. Resucitó a su mujer. Ese texto que leí es la historia totalmente. ¿Qué está pasando y qué es lo que va a pasar? Y por eso tengo que grabar antes de entrar a esta habitación. Déjame regreso para grabar.
Sí, es la clásica historia de del esposo que trata de resucitar a su esposa muerta. Y, oh sorpresa, no le funciona. Algo no marcha bien. Vamos al altar. Aquí hay algo. O tal vez no. Es un jefe, pero no es Elaine. Shit, 500 años. Ya es bastantito. No le hago daño físico. A ver si este güey sí le hace daño. 400 está bien. Nada, no va a durar nada este jefe. ¿Practicaba necromancia? Sí. Durante un año y medio practicó un ritual asesinando al principio animales y después a seres vivos. Y ya después de 200 mujeres que mató y hizo el ritual final con su esposa. Y el cuerpo recuperó vida, pero no era su esposa. Era algo más. Es obvio, sí, es obvio que así va a ser. Ahí no hay mucho spoiler. Hay un arma que no me han dado todavía y es al azar. Que básicamente tú estás golpeando al enemigo y tú estás recuperando vida. No le hago nada a magia con este. Este güey no tiene magia casi. Necesito levelearlo. Edward, déjame regreso a este güey atrás. Ciento cuarenta y tres no le hace nada. Ah, tiene estatus silencio. Ya con esos 350 mínimo no lo matan de un golpe.
GG. Al padrecito no sé si le levelea. Se me hace que lo voy a levelear magia ya. Es que hay unos enemigos y no me acuerdo si el enemigo final es susceptible a más a magia o a daño físico, y es lo que no me acuerdo. Por eso el padrecito está mal leveleado, está. Déjame, quito uno, estoy bueno acá. Espera que tengan 200. Este güey, no sé si irme ya por pura fuerza o darle inteligencia. Tiene nada más 39. Está muy bajo de inteligencia. Pistola automática. De hecho, ya me tardé en levelear la habilidad de curación. ¿Qué ítem me dieron? Ah, un rifle. Pistola automática. Mejora los vitales. No me sirve. Ya nos falta poco para terminar el tercer disco. Así que... sí, digamos... me falta todavía como un stream. Y a lo mejor el día de mañana lo termino. El juego no es largo, aunque tenga 4 discos, porque está lleno de videos y voz. Así que esta es Elaine. Sí. Ella es quien aparecía en mi visión psíquica. ¿Lo dudas? Claro que no. Bien. Comencemos. Se supone que vamos a llamar al espíritu de ella para que nos explique qué está pasando. ¿Qué demonios? Ha pasado mucho tiempo, señor O'Flaherty. Elaine, ¿de verdad eres tú? Sí, lo soy. Es una pena volvernos a encontrar y que solo pueda mostrarme en esta forma. Esta es la mujer que respondió a mi llamada, ¿no? Sí, Kudelka es... por hacer esto por alguien. Creo que se le dice espiritista. Elaine. Todavía tengo que hacerme a la idea. ¿Me explicarás cómo sucedió? Kudelka es espiritista. Sí, este güey de la mochila es un ladrón y el otro pues es un cura. Hace 18 años fui asesinada por unos ladrones que entraron en mi casa. Estaba desamparada. Patrick y Oden estaban fuera en viaje de negocios. No hubo nada que nadie pudiera hacer. No, no lo aceptaré. Esto no debería haber pasado. Sí. Patrick reaccionó exactamente de la misma manera. No pudo aceptar mi muerte. Pasó años y años perfeccionando sus habilidades en magia. E intentó todo lo que pudo para devolverme a la vida. ¿Resucitar a los muertos? ¿Es esto real? No estamos hablando de Frankenstein. ¿Frankenstein? Ya sabes, esa novela tan absurda escrita hace unos 100 años. Se lo tomó muy en serio. Y de hecho, encontró la clave para que sucediera. El documento emigre. Sí. Con la ayuda de Ogden y los poderes de los antiguos druidas, organizó en este monasterio una ceremonia de resurrección. Algo salió mal, ¿eh? Solo pudo resucitar mi cuerpo físico. Como veis, mi alma está condenada a vagar por el universo, separada por siempre de mi cuerpo. Y lo más terrible es que mi cuerpo resucitó como un monstruo sin corazón. Monstruos. Aunque el monstruo pueda parecerse a mí, no soy yo. Señor O'Flaherty, por favor, convierta mi cuerpo en cenizas con sus poderes. ¿En cenizas? Si lo hago, no podrás volver a la vida. Señor O'Flaherty,
Fui arrebatada de mi ser por esos ladrones y podría odiarlos como a mis más mortales enemigos. Pero prefiero pensar que mi muerte fue ordenada por el Señor y por tanto no siento odio hacia ellos. Por favor, no sienta mi muerte. Patrick actuó mal al tratar de resucitarme, de deshacer el trabajo de Dios. La muerte está en el corazón del razonamiento de Dios. Por favor, no esté triste. Le apremio a destruir mi cuerpo. Su existencia desafía la sabia providencia del cielo. No debe existir en este mundo. ¡Quédate, Elaine! ¡Espera! Dios, tanta crueldad, crueldad en este mundo. Renuncié a todo lo que tenía por tu felicidad y ahora... ¿Qué me queda? ¿Qué significado tiene mi vida? ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que he estado haciendo hasta ahora? ¡Elaine! ¡Elaine! Está a 2:13 el doblaje, ¿eh? Es el retrato y mi querida, ok. Dejamos Elaine. Ya me grabo porque si por alguna razón se crashea el juego, voy a tener que volver a ver esa escena. Ándale, medium es la palabra, exactamente. Bueno, como no son jefes, vamos a escapar de los combates. Es una cucaracha, este güey no me da nada. ¿No es una puerta? A ver. No es una puerta, ok. Vamos de regreso. Gachibás. ¿Se ve? Sí se ve. Lo raro... No sé por qué lo hicieron. El diseño de este personaje de Kuldelka... Hay una puerta aquí. Déjame checar. Le hicieron la ropa interior en 3D. Está, o sea, la tiene animada. Bueno, no animada, sino está hecha... Está hecha, básicamente. O sea, la falda que trae sí es algo 3D. Abajo sí, sí tiene algo. Está medio raro porque hicieron eso. Suena hueco cuando la golpeas. Tiene que haber una puerta oculta en esta pared. Podrías mover la estatua si lo intentaras. ¿Quieres moverla? Sí. Has encontrado a Roger Bacon dentro de la biblioteca secreta. ¿Otra conversación? No, no sé, tiene que estar, sí, sé que está por aquí. Bueno, ¿por qué habéis tardado tanto? Roger, ¿No es él la momia que estaba en el féretro? ¿Desde cuándo os conocéis vosotros dos? ¡No soy una momia! Mi nombre es Roger Bacon y soy normal como cualquier otro hombre mayor. Oye, llevo por ahí 20 años y nunca me había encontrado con un viejo tan extraño como tú. ¡Ya veo! Bien, llevo 600 años por ahí y me he encontrado con un montón de gente extraña como yo. Querido viejo... ¿Puedo preguntarte si estás emparentado con el gran mago Roger Bacon que se hizo un nombre famoso allá por el siglo XIII? ¡Eres muy sabio!
Yo soy ese mago, Roger Bacon, del que hablas. Lo que me estás diciendo es que naciste en el año 1210 y has estado vivo hasta este día de 1898. De hecho, para ser precisos, nací en el 1214. Kudelka, ¿qué clase de broma es esta? Esa es mi pregunta. No es ninguna broma. Yo soy el acreditado Roger Bacon. De acuerdo, entonces. Si de verdad eres Roger Bacon, ¿podrás decirme en qué colegio estudiaste y con quién? Eso es fácil. Entré en Oxford en 1247 y estudié bajo la tutela de Robert Grosseteste. Aunque fue un buen profesor, yo no lo consideraría un hombre juicioso. Escribí mi obra maestra, Opus Mius, así como otros numerosos libros sobre ciencias naturales. Siendo un visionario pionero en ese campo, debo decir que mi trabajo ha influenciado generaciones de trabajo posterior. Pero ¡ay! Ese trabajo palidece en comparación con lo que copié del documento Emigre para el Papa. ¿El documento Emigre? Me figuraba que conocerías ese libro. Desde luego, tardé 5 años en copiar el libro entero. ¿Chinga? Sé todo. Eso no recuerdo. Hay que saber acerca de ese libro. ¿De qué se trata? Desentraña los secretos de la vida que se extienden más allá de los prados más lejanos. La música no la recordaba. Habla sobre los rituales secretos de la inmortalidad que realizaba la antigua raza de Formors. Los Formors reclamaban las vidas de los resucitados como suyas. Contrariaron las leyes de la naturaleza y el ciclo de la vida. Cuando los druidas se asentaron entre los celtas, Alejandro Magno mandó escribir el documento Emigre en griego para colocarlo en la gran biblioteca. ¿Resucitar a los muertos? Es verdad, ¿no? El documento Emigre está considerado desde hace mucho tiempo el trabajo más peligroso de la literatura. Estaba guardado a salvo en las cuevas de los aposentos del Supremo Pontífice. Pero aparentemente el libro no pudo aguantar el paso del tiempo a lo largo de tantas generaciones y el Papa decretó que debía crearse una nueva edición, copiando el texto en su totalidad. Aquí es donde yo intervengo. El Papa me pidió que copiase texto palabra por palabra. Cuando el trabajo estuvo terminado, aparentemente yo debía morir. Pero no soy de los que se dejan matar fácilmente. Escapé en secreto y eventualmente llegué a la tierra sagrada que se cita en el texto del documento Emigre. ¿Y los rituales secretos? No me digas... ¿No tienes más que mirarme a mí? Tuviste éxito. Estoy... A pesar de que no puedo hacer lo mismo con otros, sí pude escapar de las garras de la muerte, pero no he podido escapar de la raíz de la existencia, que es la semilla de todo cambio. Mi cuerpo no ha sido inmune al cambio, como podéis ver por mi arrugada apariencia. No he tenido nada que hacer excepto vagar por la tierra en los últimos 300 años. Todo lo que pude aguantar sobre la crueldad humana. Así que volví aquí para tener un poco de descanso. Y bueno, ya está bien de charlas. Tengo que hacer algunas investigaciones. Podría pediros que me dejarais solo. Quiero decir, os podríais marchar ya.